Bueno, amigos de Veracruz Agropecuario, a la hora de seleccionar un buen animal deben de tener en cuenta ciertos puntos básicos. Primero que nada, hay que revisar que la mordida sea pareja, que no esté ni salida ni metida. En el caso de que sea un macho, se debe buscar una cabeza fuerte, un cuello también muy masculino, fuerte, hombros bien insertados al tren de la columna, que no tenga acumulamiento de grasa en axilas, que sea un lomo bien profundo, arqueamiento de costilla, lomo largo, ancho, que la cadera esté bien amplia, que los corvejones estén bien rectos, que la circunferencia escrotal sea bastante aceptable. Deben de tener en ruegos de más de un año, por lo general deben tener más de 30 centímetros para que sea considerado un buen animal. Lo mínimo requerido para registrar son 25 centímetros y que los aplomos estén bien correctos. Falanges igualmente que sean fuertes y básicamente es lo que deberíamos de buscar como atributos de un buen macho. Obviamente el desarrollo que sea sobresaliente, que gane muy buen peso en edad temprana para que logre un tamaño adulto de buena talla y eso lo pueda heredar. Amigos de Veracruz Agropecuario, seguimos en Granja Don Ranchón. Básicamente pasamos al área del corral elevado, donde metemos algunos animales para su desarrollo. Tenemos animales aquí para tener un mejor desempeño de conversión alimenticia, ya que los animales se encuentran, como observan, en un piso elevado, donde no están en contacto ni con la orina, ni con las excretas. Tienen un espacio más reducido, sin sufrir estrés, y tienen alimento a libre acceso. Eso hace que tengan una mejor conversión alimenticia, mayor ganancia de peso, y por ende salgan con un desarrollo superior. Verdaderamente puedan llegar al potencial genético que trae cada animal. Está comprobado que este tipo de manejo en piso elevado mejora sustancialmente las engordas y reduce mucho el estrés. Además, en menos espacio puedes tener mucho más animales, más densidad. Para los pequeños productores que tienen precisamente ese problema de espacio restringido, esta es una muy buena técnica.